El foul es parte del fútbol, para algunos incluso un recurso, para frenar, interrumpir al rival, para intimidarlo. Hay castigo si haces una falta. Puedes tener tarjeta amarilla, tarjeta roja, pero de todos los tipos de fouls hay uno que llama poderosamente la atención. Uno que se pasa para el otro lado, la patada en la cara, en el rostro, en la paz. Estas son las 5 peores patadas en la cara en la historia del fútbol. Empezamos en Chile, superclásico, Albert Acevedo que enfrenta a el Araña Olivares y le propina este patadón. Me pude haber matado con esa patada que me pegó. Ni una de las 8 patas de el Araña pudieron evitarlo. La mandíbula, la oreja, el cuello y el hombro. Cuarto lugar para Rodrigo de Vasco da Gama, que le pegó a Malcolm. ¡Malcolm! A ese Malcolm le llegaron sus papes, pero no es ese. Es Malcolm de Corinthians. Joga. Ninguém disputa futebol. Esto caberia perfeitamente ao Rodrigo. É. Solo amarilla. ¿En qué estaba pensando el juez? Vamos a la segunda división de Escocia, el Livingston. ¡No! ¡Uy, pero que estamos mal! ¡No el sapito Livingston! ¡El Livingston, el equipo! Ante el Hearts, el Corazones, ex equipo de Mauricio Pinilla. Podríamos decir que era el sapito contra el Corazones. You're still a frog. ¡Qué romántico! Talbot, que fue desmedido con Nicholson. Dejó muy mal a Nicholson. Peor que Jack con la campaña de los Lakers. Puesto 2, nos vamos a la Serie C de Brasil. Diego de Done, del impronunciable Guaratingueta. ¡Guaratingueta! Trató de sacar la pelota en la raya. Se jugó la vida como el Rey Arturo. El problema es que su compañero confundió esa cabeza con el balón. Más una escena chocante ahí. Trocó la bola pela cabeza do seu compañero. Tremenda. Debe pasar por una cirugía hoy. El uno indiscutido es propia del Kung Fu. Kung Fu. De una película para mayores. Hay violencia. El protagonista Chris Mavinga, del Genk, de Bélgica. Esto ocurrió en 2011, minuto 22, se le iba a Carcela. Y Mavinga, entre burro y con mala intención, le metió esta chuleta en la cara. ¡Oh! ¡Oh! La chuleta. Casi despejó la cabeza del pobre Carcela. No lo mató por milagro. Lo dejó con conmoción cerebral. Le quebró la mandíbula. Le voló un par de dientes. Mavinga dijo que quiso jugar el balón y no lo vio llegar. Fue al balón. El árbitro compartió esta apreciación. Flan de Blecker, conocidísimo, solo le mostró tarjeta amarilla. ¿Hay alguna patada en la cara que recuerdes que nos faltó en este ranking, en este compilado? Por favor, comenta con nosotros, suscríbete al canal. Tu opinión es muy, muy valorada en estos vídeos.